tardes realmente no he estado haciendo mucho, básicamente trabajar, editar. Mi rutina diaria básicamente es eso, trabajar, estar con los nenes, hacer proyectos. Estaba haciendo un proyecto con la nena, no lo grabé porque realmente estaba cansada, ya era tarde y la nena se le estaba pasando en su hora de dormir, así que decidí hacerlo con ella súper rápido, como que para salir ya de eso, acostarla a dormir, acostar a dormir los nenes, y tardaron un montón en dormirse. Actualmente son como las 11, 11 y media de la noche. Y ya por lo menos se durmieron ellos, terminé su proyecto y terminé de editar el vlog del viernes. O sea, estoy bien atrasada, I know it, pero mañana voy a tratar de editar lo más que pueda en el teléfono, ya que tengo una aplicación para editar en el teléfono. Si les interesa saber, déjenmelo en la cajita de comentarios para entonces decirles cuál es la aplicación, porque es un éxito y es lo que a mí me salvó la vida el año pasado con los vlogs, porque yo creo que todos mis vlogs los edité en el teléfono. Este año quería switch it up a little y como que en el editaje hacer como que más cositas, hacerlo más divertido, eso lo he estado haciendo en la computadora como tal. Pero ahora, como sé que en estos últimos vlogs como que no ha sido lo más interesante del mundo, pues les voy a hacer un haul de Marshalls, porque todas amamos Marshalls. Así que compré unas cositas de Navidad que voy a utilizar para decorar la cocina. Espero poder decorarla esta semana. Y ya. Así que si quieren ver qué compré en Marshalls, just keep watching. Por aquí tengo estas dos velas. Las conseguí como que en un súper especial y huelen súper ricos. Este es de Hydrangea, no sé cómo se dice esto, Lili, pero básicamente para mí huele como a lavanda, no voy a decir vainilla, no, es como lavanda. Esto huele a spa, yo creo que es la mejor forma de describirlo. Esto huele a un spa full y, o sea, y miren qué hermoso se ve y pesa un montón. Es bien pesada, se ve bien como que luxurious y el empaque está precioso. Y la vela huele súper rico, así que estoy súper obsesionada con esta. Estoy loca por prenderla. Vi esta, ustedes saben. Hello. 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 Que yo amo Marvel. Y esta la escogí porque la quiero para mi cuarto. Esta es Calming Aromatherapy Candle de Honey y Vainilla. Y a mí me encantan las velas que son a base de soya, que son de esas handmade. Yo no sé por qué, siempre como que el olor es diferente, se queda en el cuarto y más. El olor es como bien potente, pero no de esos olores que te dan dolor de cabeza. Simplemente son espectaculares, a mí me encantó. Huele súper, súper rico, como dulce, pero como calming al mismo tiempo. O sea, el nombre es perfecto para la vela. Y como les mencioné, el empaque, el envase de la vela está súper lindo. A ver si lo puedo abrir. La vela es blanca. Esta también, lo que pasa es que esta es como, ah, perfecto. Esta también es blanca. Y estoy como que, o sea, estoy loca por prenderlas las dos. Las dos las quiero para, las quería. La intención era para mi cuarto, pero creo que esta la voy a dejar en mi cuarto y creo que esta la voy a poner aquí para decorar en la cocina. Por aquí también en Marshalls conseguí esta taza. Dice ho 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 y yo quedé obsesionada porque, o sea, a mí me encantan las cosas. Y esta me encantó. Me gustó el como que el estilo ombre que tiene, como de blanco a rojo, los puntitos así como si fuese nieve. Simplemente me encantó. Estaba súper linda y creo que me salió como en $3.99, que es lo mejor de todo. Y por dentro, pues también es roja, pesadita, como que buena calidad. Ay, estoy obsesionada con esta. Yo creo que esta es mi favorita, o una de mis favoritas ever. Por aquí compré esto, que lo quería para poner el café, ya que esto es sellado como a presión y está espectacular. Y va como que con el tema, como pueden ver, se los voy a enseñar ya mismo. Aparte de la taza, va como en el tema, como con crema blanco y rojo. Y simplemente me encantó. Ahora para la época de la Navidad está súper, súper lindo. Y como les dije, lo quería para el café, quería poner quería un envase así bonito para poner, y que no sé, como que no perdiera el olor, no perdiera calidad, ni nada de eso. Y yo vi esto y dije, like, I need it in my life, and I just bought it. Y creo que me sale en cuánto, en $7.99. O sea que salió en súper, súper buen precio. Y estoy como que obsesionada, está súper lindo. Por aquí también compré esto, que es para cuando haga las galletas, que espero hacerlo en la semana de Navidad. Tengo aquí como que
estas dos como que espatulitas para menear la mezcla y, o para poner que no sé, frosting, I don't know. Tengo aquí la cuchara, aquí tengo como un snowflake, este kind of thing para hacer las galletas y eso. Y el bowl fue lo más que me gustó, que again, con el mismo tema, el mismo color, como un crema, con los snowflakes rojos. Ustedes saben que lo que son snowflakes y snowmans, yo los amo y los adoro, son mi parte favorita de toda la Navidad. Y me encantó porque esto es como un bowl y aquí puedo, ¿verdad?, echarlo como si fuese como que así, para hacerlo más fácil y ponerlo en los envases de cristal o whatever, para hacerlo en el air fryer o en un horno. Eso me encantó y me gusta que dice Let it snow adentro. O sea, es como un toque bien bello, bien precioso. Y estoy loca por utilizarlo ya. Y este creo que me sale como en 12 o 14.99. ¿Cuánto fue? Sí, 14.99. Que lo encontré también en muy buen precio porque no solamente el envase, incluye estas dos espátulas, la cuchara y este cookie cutter. Y por último, para cuando se acabe la Navidad, tengo este que es en metal, también sellado como a presión. Este para el café y me encantó porque dice this and that. Quería uno que hiciera como que coffee, whatever, pero los que encontré eran todos de té, o de chocolate, no eran de los que estaba buscando. Así que me decidí por este porque aquí tengo esta otra parte que pueden ver, básicamente la misma letra, negro, blanco, dorado. Como les dije, ustedes saben que yo estoy obsesionada con el Marvel, so es como que va perfecta la combinación.